Sí, era bueno. Queríamos traernos alguno de los dos y bueno, pudimos conseguir esto, pero bueno, son durísimos, va a ser durísimo el sábado. Y que hayamos ganado un partido no significa que ya tenemos la serie, porque allá va a ser igual de difícil, igual de duro. Pero bueno, tenemos un preparador físico que hizo un trabajo excelente y gran parte de este triunfo es de él. Esto viene a demostrar que los playoffs es otro torneo, como dicen. Ustedes clasificaron casi último. Petrolero, que clasificó en quinta posición, no se notó ahí en la cancha. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Los equipos son muy parejos. A nosotros hoy nos faltó el extranjero, el otro. Pero bueno, son días también. Hay días que jugamos muy mal. Hoy estuvimos en partido, fuimos competitivos, lo pudimos cerrar bien. Y los últimos 5 partidos hicimos todo lo contrario. Lo cerramos mal y los perdimos. Así que bueno. Esperemos que el sábado ahora se recuperen de los golpes, de todo lo que tenemos y podamos volver a hacer un partido como el de hoy, aunque sea competitivo y tratar de cerrarlo bien. ¿En qué estuvo fuerte hoy Villa Mitre? ¿Por qué se llevó el primero? Bueno, hoy defendimos bastante bien, cosa que no estábamos haciendo, nos pasamos mucho a la pelota, cosa que tampoco estábamos haciendo. Tuvimos un par de goles que la tocamos todos y eso nos da confianza. Cuando no conseguimos eso, bueno... Lejos de darnos confianza, todo lo contrario, nos ponemos mal, nos empezamos a reprochar entre nosotros y bueno, es un problema. ¿Va a ser muy distinto el día sábado? ¿Cómo te lo imaginas el partido? Mira, con que sea como el de hoy y estemos hasta el final bien, nosotros es lo que venimos a buscar. El tema es que bueno, no nos saquen de la cancha y podamos estar todo el partido en juego. Más allá de la falta del otro extranjero, Anderson siempre es una garantía, ¿no? No, Anderson es brillante, la verdad que... Como jugador, como persona, siempre positivo, siempre entrenando, siempre preocupado por lo que le pasa al resto de los compañeros. La verdad que muy bien, muy bien. Gracias, ¿eh?